Minasan, oh, Kaeri, buenos días, buenas tardes o buenas noches, les habla Watch Anime y los saludo cordialmente. A continuación, haremos una review del manga Hatarakutai Poplar, así que pongan la introducción. Tin, 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 tin. Disculpen, es que tenemos poco presupuesto. Empecemos por la sinopsis. ¿Sabías que en tu maravilloso cuerpo hay más de 60 millones de células, entre las cuales hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, linfocitos T, macrófagos y demás? Hatarakutai Poplar está ubicado en un cuerpo más bien llamado Empresa Negra. Tú me preguntarás, ¿qué carajo es una empresa negra? Pues es un lugar donde explotan a sus trabajadores, lo cual se ve reflejado en este cuerpo, ya que la persona o el hombre dueño de este cuerpo no lo cuida y hace que suframos cada día por el tóxico Kun. Ok, para empezar les diré, esta review estará dividida en cuatro puntos. El primer punto es su historia, el cual tiene dos puntitos hijos, que son la fórmula y el clímax. El segundo punto son los personajes. El tercer punto son los escenarios. Y el cuarto punto son las conclusiones. Sabiendo esto, vamos a empezar. Empecemos por la historia. Pido por favor que tengan paciencia conmigo por los nombres, porque la verdad no sé si los pronuncio bien. Gracias. Fue creada por Shigemitsu Harada, dibujada por Issei Hatsuyoshi y Akane Shimizu. Esta misma persona dibujó Hatarakutai Poplar. Con situaciones graciosas, incómodas y ecchi, pero también tristes y trágicas, este manga tiene de todo un poquito. Tiene situaciones para que plazcas el cuerpo, como para que llores y reflexiones sobre las cosas que estás haciendo y sobre los pobres hijos que estás dejando en tu media. Es que no piensa, es que nadie piensa en los niños. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero, sobre todo, vas a querer que tu sistema inmunológico tenga una relación con tu sistema circulatorio. ¿Sabes qué carajo le podría pasar a nuestro cuerpo? Yo tampoco, sí. En fin, este manga te hace sentir algo y su historia te atrapa y te engancha desde el primer capítulo. Bien, hemos llegado a la parte que quería tocar, que son sus personajes. Dejemos el lado físico a un lado porque pues son perfectos, son bellísimos. Bien, todos amamos al linfocito Chan o glóbulo blanco. Pero es que así suena más profesional, es que díganme, gano como cinco títulos por decir linfocito Chan. Y a Eritrocito Kun, todos queremos cortarnos para que se mueren todos sus amigos. ¿O soy la única? Señora, usted está loca. ¡Cállese! En fin, a lo que quiero llegar es que sus personalidades son planas y comunes. Se los voy a explicar. Hagamos una comparación entre glóbulo rojo y glóbulo blanco con Kaneki y Touka de Tokyo Ghoul, ¿ok? Eritrocito Kun o glóbulo rojo vendría siendo Kaneki, porque es el típico protagonista llorón que quiere llegar a ser más fuerte para probar que sí puede. Touka y glóbulo blanco vienen a ser la chica sexy que siempre está ayudando de alguna manera a nuestro protagonista, además de ser frías, ¿bien? Pero que tengan personalidades comunes y planas no significa que sea malo, porque de algún modo nosotros llegamos a tener empatía por ellos, llegamos a crear una conexión, no queremos que se mueran, queremos ver cómo se desarrolla su relación a través de toda la historia, queremos ver el crecimiento que tienen como personajes. Sus escenarios. Tengo bastante poco que decir al respecto, excepto son muy bonitos y de cierto modo son bastante originales. Me gusta la forma en la que retratan el interior de nuestro cuerpo como un lugar tecnológico y bastante futurístico. Me gusta la personalidad que le dan a las bacterias, que es como soy malo, muy malo y tú no puedes conmigo. Ay, se me fue la voz. Son como los típicos villanos de los animes antiguos como Sailor Moon o Dragon Ball, ¿lo recuerdan? Me gustan las armas que utilizan, como las bazucas que tienen dentro de nuestro cuerpo, pero sobre todo
Lo que más me gusta es cómo retratan la llegada de una píldora o una pasta al interior de nuestro cuerpo, que lo ven como si literalmente fuera un extraterrestre, que es un cuerpo extraño dentro de nosotros. Así que me gusta bastante eso. Llegamos a la parte controversial, la fórmula. Más o menos un 75% de los capítulos tienen la misma fórmula. El protagonista va viajando así como todo un maestro Pokémon por el cuerpo. Claro, mostrándonos su estado, lo cual avanza conforme avanza el manga y los capítulos. Aparece algo inesperado y sale una bacteria salvaje. Entonces llega nuestra bella Linfocito Chan, yo te elijo. Creemos que todo está perdido porque de algún modo no pueden combatirla. Aparece el discurso emocional de yo voy a seguir entregando oxígeno, sí se puede, y ¡pum! Llega la solución. Muy pocas veces sentimos miedo de que en realidad mueran nuestros personajes, excepto con la muerte de Tintín y una muerte en el tercer capítulo. El resto de la fórmula es técnicamente la misma. Pero de algún modo seguimos enganchados al manga, porque hay situaciones que de verdad nos hacen sentir miedo por nuestros personajes, como en los capítulos finales, que de verdad nosotros queríamos seguir leyendo, queríamos seguir sabiendo qué está pasando con el cuerpo y si en realidad va a tener un final feliz o no va a tener un final feliz. El clímax. Realmente creo que nos prepararon mucho para un final malo. Realmente yo pensaba que iba a pasar eso. Lo llegué a pensar y en un momento me preocupé, sentí miedo, dije no, si eso termina así yo me voy a poner a llorar, no sé qué voy a hacer, voy a estar pensando en no sé, tengo que cuidarme o algo así. Pero realmente en cierto aspecto el final me pareció placentero. Realmente me gustó que dieran ese pequeño giro, como que no nos dieran lo que nosotros estábamos esperando. Y no tengo nada más que decir. Conclusión. Me gustó muchísimo Hataraku Saiba Black. Me hizo reflexionar mucho sobre mi estilo de vida y si en realidad estoy dando un buen ámbito de trabajo a mis células. No quiero que sufran, no quiero que sufran. Realmente quiero que se enamoren entre ellas y creen una bella sociedad dentro de mí. Además de la sociedad de parásitos que tengo en la barriga, porque no me purgo hace mucho tiempo. En fin. Otra parte que me gustó mucho es que nos daban los pequeños tips de cada procedimiento. Digamos, si chupamos una píldora o algo así, nos dijeran qué era, o las células nos dijeran específicamente qué eran y qué función cumplían. Así nos quedábamos gringos. No, ya salimos nosotros siendo médicos de ahí. Realmente es un manga recomendable al 100%. Y dime, ¿qué te pareció Hataraku Saiba Black? Les habló Watch Anime y espero que le den like y se suscriban. Así que, ¡mátane!